Hoy te tengo una propuesta. La siguiente vez que veas a alguien haciendo algo que no te parece, en lugar de desaprobar de su existencia y decir, es que las mamás no deberían de usar bikini, es que las mujeres ya cuando tienen cierta edad no deberían de ser sexys, es que nadie nunca debería tener relaciones abiertas, es que las mujeres no deben cortarse el pelo muy chiquitito, es que los hombres no deben de tener el pelo largo. Antes de que entres en estos diálogos súper autoritarios del deber ser, piensa, y te lo propongo, nada más lo pongo sobre la mesa, que tal vez podrías, en lugar de hablarlo de esa forma, transformarlo y decir, yo no haría eso. Que no es lo mismo el no está bien, desapruebo, no me gusta, el universo te está poniendo el dedo y señalando, a yo no lo haría de esa forma. Y te juro que con esa pequeña variante en tu forma de hablar, ya estás diciendo completamente otra cosa. Entonces, lo podemos probar. La siguiente que veas unas fotos de una chava súper desnuda en Instagram, en lugar de decir, no está bien que estén enseñando su cuerpo así, puedes decir, ay, yo no sé si me sentiría cómoda yo mostrando mi cuerpo así públicamente. Y entonces estás regresando la experiencia a ti, no a emitir un juicio hacia los demás. La siguiente vez que veas a alguien completamente tatuado, y bueno, esto me pasa a mí todo el tiempo, que la gente me comenta, ay, es que estás toda llena de tatuajes, para bien o para mal. Podrías decir, ay, yo no sé si me atrevería a tatuarme todo el brazo. Lo siento intenso, ¿no? O yo no sé si podría pintarme el pelo de morado porque es muy llamativo y no sé si soy ese tipo de persona. Entonces, con esa pequeña variación, ya estás completamente cambiando tu manera de percibir el mundo, tu manera también de como sacar esa energía al mundo y la manera en quien, a quien se lo estés diciendo, lo recibe. Entonces, está padre porque también estás como dejando, te estás bajando del pedestal para ser un poco más realista y decir, yo tengo una visión distinta, yo elijo diferente, pero respeto la manera en la que lo estás haciendo tú, porque tú eres otra persona y entiendo que hacemos las cosas de manera distinta. Entonces, tú lo puedes hacer de una forma, yo no voy a elegir lo mismo quizá, pero sí sé que es válida la manera en la que tú lo estás haciendo. Y entonces es como bien simple y bien profundo al mismo tiempo. Entonces, bueno, esa es nuestra invitación, reflexión, pensamiento de esta semana. Así que bonita semana a todas y todos. Adiós.